Five, four, three, two, one. La fiebre te encendía, güey. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030. Ando en la chirica, bien tirado. Corriendo a mis revoluciones por minuto. Acelero en la evolución, bien mal criado. The show, mi revolución al minuto. Ando en la chirica, bien tirado. Corriendo a mis revoluciones por minuto. Acelero en la evolución, bien mal criado. The show, mi revolución al minuto. Y aquí tenemos en vivo desde Bradenton a Magda y Zumba. Magda, Zumba. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos a otra sección más de Revoluciones por Minuto. Aquí en vivo desde la pista de Bradenton. ¿Me escuchas, Nandito? ¿Todo está bien por ahí? Sí, te escucho. Ok, bueno, perfecto. Eso era lo que quería. Bueno, señoras y señores, estamos súper contentos en el día de hoy. Hoy un programa pues completamente diferente. Hoy lo que vamos a hacer es que voy a hacer intervenciones en vivo. Tenemos para todas aquellas personas que se perdieron el show de la semana pasada, pues tienen la oportunidad de escucharlo, ¿verdad? Y verlo esta semana de nuevo. Porque estoy en vivo desde la pista de Bradenton, donde se encuentra la escudería Mexte compitiendo con nuestro piloto Isaías Rojas al volante. También tenemos a Loquito Killer y al Humilde. Oye, y como invitado especial hoy tenemos a Gabriel por aquí. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manda. Buenas tardes a todos los radio oyentes de Revoluciones por Minuto. Aquí disfrutando carros en la pista. Oye, que nos sentimos súper orgullosos de que nuestra escudería, ¿verdad? Que está corriendo y hay muchísimos otros automóviles. Pero también tenemos el carrito rojo de carrera. El único, ¿verdad? Que sí, que está corriendo y compitiendo. Nuestro Humilde Racing compitiendo también. Y fíjate que en el día de ayer, Gabriel, los tiempos dejaron, bueno, se hicieron tiempos extraordinarios aquí, ¿verdad que sí? Pero lo que dejó a todo el mundo con la boca abierta fue Icaro Racing con nuestro amigo Gary White al volante, ¿verdad? Con un tiempo de 5.85 a 235 millas por hora en el cuarto de milla. Si usted sabe matemáticas, sume y reste en el octavo. ¿Qué tú piensas, Gabriel? Tremendo, tremendo pase ahí. Gary White siempre hace una extremadamente buena labor piloteando esa máquina. Es increíble cómo él la lleva a esos 1320 pies, igual que los de Mextec también, que es increíble cómo pilotea esa máquina. Mi máximo respeto es ahí a Oso, a Loquito, tanto como a Gary White, a Lascano, tremendo mecánico ahí, como también a los demás que están envueltos en los otros carros, pues que no son imports. Claro que sí. Fíjate que es la una de la tarde, todavía no se ha dado, ellos todavía no han dado un pase. Pero les voy a contar para aquellos que la noticia no les ha llegado. Icaro Racing tiene un tiempo de 5.85 a 235 millas por hora. Oye, fíjate, en el octavo es un 3.86, ¿ok? Pero fíjate, Gabriel, que Mextec Lab con su Zion, piloteado por Isaías Rojas, tiene un 3.88. ¿Qué tú crees de eso? Tienen bien parejo. Okay. Vamos a ver si se encuentran en la línea esos dos carros hoy y se frisa el internet y se paraliza el planeta. Claro que se alinean los planetas, ¿verdad que sí? Se alinean los planetas. Oye, Loquito Killer tiene un tiempo de 4.12 a 176 millas por hora, ¿verdad? Vamos a ver. Oye, ¿sabes lo que le pasó al Humilde? ¿Por qué no corrió en la noche de ayer? Desconozco, cuando lo vi en la línea vi que tuvo un problema con la correa y después fueron para los pits. Es una avería, pero fíjate, yo he visto cómo trabaja toda la noche, han trabajado para tener ese auto y hoy definitivamente el boss, el señor Edwin Colón, me acabó de decir que sí van a correr en el día de hoy, que ya están ready. Para finalizar el día, ¿verdad? A ver si los tiempos llegan. Y por supuesto, pues, la incógnita de lo que el público, las gradas están esperando, es el encuentro de Icaro Racing con nuestro boricua, ¿verdad?
es Isaías Roma. ¿Qué tú piensas? Que todo el mundo está esperando, tanto la fanaticada como los demás media, como los mecánicos de ambos teams, como los corredores de ambos teams. Todo el mundo quiere ese side by side y que sea algo histórico y los dos den un clean pass y puedan batallar y que ganen mejor. Oye, fíjate, déjame preguntarte, Gabriel, tú como eres el fotógrafo de Ícano Racing, ¿verdad? ¿Qué tú opinas de nuestro amigo Ícano? Abraham. Ícano es una persona extraordinaria, súper humilde, se toma el tiempo para conocer personalmente a uno, habla con todas las fanaticadas, se toma fotos, firma los autógrafos tranquilo y una de las mejores personas con quien yo he bregado en cuestión de la celebración, porque hace sentir a uno como parte de la familia. Sí, yo eso, I agree, estoy de acuerdo contigo porque tuve la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? De conocerlo en la noche de ayer, ¿verdad? Y esta mañana me ha saludado como si me hubiera de toda la vida, me conoce de toda la vida. Así es que no es como la gente piensa, oh, vino del otro continente y es arrogante. No, señoras y señores, se tiene una opinión muy diferente porque se lo podemos decir aquí ahora porque lo hemos vivido. ¿Qué tú crees? Exactamente. Él incluso vino hasta donde mí a preguntarme cuáles son los pilotos de los carros de Mercedes y los dueños para saber, para conocerlos y para allá, y yo fui con él y los introducí, o los de Mercedes vinieron para acá y yo los introducí y hablaron, y una humildad extraordinaria. O sea, él, algo que vi, el tener billete no le quita a una persona no ser humilde, y es una de las personas más humildes que yo he conocido en el deporte. Espectacular trabajar con él, una oportunidad extraordinaria. Pues, aunque yo soy el medio oficial de él, yo tengo mi staff que están tomando las fotos, los videos, y si no fuera por mi staff, no fuera posible por mí. Le tengo que dar las gracias a Andrew Menes de Booking Photography, a Jaime Correger de Correger Films. Oh my God, yo también. Y a Cristian Marrero de Flaco Pic, que los tres me han apoyado con el concepto mío que es Tracking for News y seguir para adelante con el deporte. Sí, mira, fíjate que anoche Correo me ayudó, pude hacerle, y yo les tengo esta primicia, señoras y señores, tengo la entrevista con Ícano Racing y Gary White, los dos juntos, algo nunca visto. Preguntas que se van a quedar con la boca abierta. Ustedes tienen la oportunidad de conocerlos a los dos en esta entrevista, van a tener la oportunidad. Así es que se dijo también que él no corre en los eventos que se aproxima, lamentablemente, ¿verdad? Eso es algo, mi opinión personal, yo quisiera que pues... Yo hubiera querido. Pero pues es un team bien bien complejo, tienen más de un carro, tienen sobre 10 carros, tienen que correr la temporada ya, pero ya confirmaron que vienen para la temporada 2017 a correr la temporada completa de PDRA, y entonces pues también correr varios eventos imports. Ya le confirmaron en marzo un evento en Michigan, si no me equivoco, de import versus domestic. Exacto. Que se le hizo la promesa, nosotros estuvimos en Michigan, pues el promotor de ese evento le hizo el acercamiento a Ibrahim, y Ibrahim se lo prometió en el momento, y sigue firme que va a cumplir la promesa de venir para ese evento, o pónganlo en agenda, que lo van a volver a ver el carro en Estados Unidos. Claro que sí, para todas aquellas personas que creen que se perdieron de ver a Ícano, de conocerlo, tan close como nosotros hemos tenido esa gran oportunidad de poder compartir con él, de poder estar con él. Ahora mismo, ¿de dónde nosotros estamos haciendo esta intervención? Dime. Oh, aquí en el trailer de Titan, disfrutando, cogiendo un poquito de aire en lo que los carros bajan para la pista, y ya mismo vamos para el mambo y frenar esas pizarras otra vez. Claro que sí, eso es lo que la gente está esperando. Fíjate que es algo impresionante ver esas dos máquinas, dos grandes corredores, Isaías Rojas, Gary White, es para pelo. Y yo me siento ahora más americana y más y me gusta más el deporte, ¿verdad que sí? Y más puertorriqueña también, porque yo estoy en los dos bandos. Estoy puertorriqueña y adoro mi tierra y adoro mis corredores, pero también vivo aquí y adoro mis corredores que hablan inglés, ¿verdad? Los americanos.
Así es que, bueno, ¿qué les tengo yo más que decir? Dios mío, que ya mismo vamos en vivo, los vamos a tener informados, ¿verdad que sí? Tú vas a ser parte de esta gran tarea que tenemos. Si tenemos a Javier por aquí, ya tú sabes, trabajando. Bueno, mi gente, y ahora pues vamos a lo que vinimos. Tenemos a hablar de nuestros sponsors, de lo que pagan este show. Alpita, la auténtica pizza al estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. También tenemos a Touch of Color con teléfono 407-844-3776 si quieres que tu pelo luzca espectacular, ¿verdad? Así como el mío, pues visita Touch of Color. También, oye, si quieres obtener esa pizza calientita, rica, calzones, you name it, oye, visita Al's Pizza, la auténtica pizza a estilo New York, con teléfono 407-935-0063. Sunset Custom, encargado de todo lo que tenga que ver con mi auto, ¿ok? Con teléfono 407-780-3558. Y, por supuesto, Street Legal Products, el producto que está al día, ¿ok? El producto más completo lo tiene Street Legal con teléfono 407-230-0149. Y, por supuesto, señoras y señores, si buscas la casa de tus sueños, quieres vender tu casa, llama a Marvin Colón, ¿sí? A marvincolón.com. Con teléfono 407-496-3555. Tiene de todo para tu casa. Así es que, ¿qué más te puedo decir? Pues dentro de un ratito pues vuelvo con otra intervención con ustedes. Recuerden que quédense pegaditos ahí a través de la grande 1030 AM. Y por supuesto vamos a estar en vivo y mi amigo aquí Javier me va a estar acompañando así es durante la hora y intervenciones en vivo, así es que ustedes no se pierdan todo esto y mucho más por la grande 1030. Y recuerda que estás escuchando Revoluciones por Minuto, te puedes entrar a vernos en vivo a radiorpm.com. estamos en Facebook, estamos en YouTube, you name it. ¿Qué tú crees? Así. Bueno, pues despídete de ese gran público y volvemos ahorita. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, que la sigan disfrutando escuchando la radio. Si no están aquí en la pista, I'm sorry, se la están perdiendo, pero van a ver un poco de información y Dios quiera que se fricen esas pizarras el día de hoy. Bueno, pues mi gente, a eso fue todo por este momento, una gran intervención. Recuerden que este programa es grabado porque estoy en vivo y en directo desde la pista de Bradenton Motorsport Park, donde se están enfrentando las máquinas más rápidas del momento. Así es que llévatelo, Nandito. Si vienes a correr en el evento del 14 al 16 en Orlando Speedway y si vas a estar en Bradenton. Bueno, Marta, al carro se le hicieron un montón de cambios, buscando mejorar muchas cosas, ¿verdad? Desde que siempre he dicho, el carro nunca se hizo pensando la primera vez, pensando en lo que había, en lo que estaba, gracias a Dios y a los muchachos del team, hemos logrado. Y entonces estuvimos prácticamente todo este año detenido el carro para arreglarle muchas cosas en el chasis. Y además del chasis, pues hicieron una mejora en el motor y un par de trucos ahí que los muchachos pues, siempre hemos tenido. Y pues ahora es el momento de probarlo contra, ¿verdad? Estos supercarros que están bien competitivos y eso es lo único que nosotros queremos, estar competitivos y mejorar nuestra propia marca personal. Tenemos mucha fe en que sí lo vamos a lograr, ¿verdad? Con la bendición. Qué bueno. Y el conocimiento del team que tenemos y yo creo que tenemos mucha fe, yo creo que podemos lograr muchas cosas este año. ¿Y dónde vamos a estar? Pues sí, vamos a estar en Orlando 14, 15 y 16, vamos a estar allí tratando de dar lo mejor de nosotros como siempre tratamos, y creo que vamos a darle el show a esa gente, a los fanáticos que pagan por una taquilla, que siempre están pendientes del carro. Yo creo que vamos a hacerlo. Carlos, muy bien. Carlos, tengo una pregunta aquí que te hacen, dice Henry Plaza, dice, ¿el oso sigue guiando el humilde, Carlos? Sí, oso es el driver oficial del carro. Hasta que oso no se retire, ¿verdad? Sigue siendo el chofer oficial del carro. Eso lo va a decidir él, pero por ahora, verdaderamente,
Oso es el driver del automóvil de El Humilde, claro que sí, sigue siendo. Todos los que tienen preguntas, ahí está. Claro que sí, así que si tienen otras personas, tienen alguna otra preguntita para Carlos, dueño del Humilde, ¿verdad que sí? Bueno, pues ya saben, aquí estamos. Oye, Carlos, y para Bradenton. Bradenton, pues hay muchas posibilidades, tenemos ahí. Todo va a depender de lo que esté ocurriendo en esta semana. Y llegamos a probar el carro y ver que cómo podemos estar competitivos. Todo es, para eso es un evento muy bueno, pero bien competitivo de verdad. Y hay que estar ready. Yo sé que los muchachos Isaías, Roa, Mercedes Racing Team, y Maloquito van a estar allí. Yo creo, tengo muchas posibilidades que sí. Que tengo que agradecerle a Isaías y a Mercedes Racing Colón, que nos ayudaron a. Nos están auspiciando ahora, entraron gracias a Dios a auspiciar El Humilde, y al que le tengo que dar las gracias, igual que a otros como a Jimmy Gómez, Medero, Miguelito Asfalto, Microtech, Midnight Tires, allá Melvin en Plan City. ¡Ah, qué bien! Saludos. Que viven cerca de ahí, pues estas son las personas que tenemos que apoyar, porque son los que nos apoyan al drag, ¿verdad? Y son los que siempre están dando su granito para ayudarnos. A Melvin allí y vayan por ahí, porque verdaderamente gracias a él, el Calvin Colón y a Isaías, a Mexican College, porque nos ayudaron a brincarle el charco y nos siguen auspiciando. Qué bueno, fíjate que me da muchísima alegría que estés, es bien importante. Está ¿verdad? Ready, el auto está ready. Y el auto está ready y siempre. Ese nombre que le pusiste al auto es, fíjate que yo comparo los autos con el dueño, los autos se parecen al dueño. Y eres un humilde, eres una persona humilde, eres una persona que el público quiere ver, quiere ver. Y tú eres uno de los competitivos también, de los drivers, que fíjate que yo tengo miles llamadas, miles textos, a veces me dicen, pero va a estar Magda, va a estar en las carreras, viene, ¿no? Oh, ya lo saben, sí, te vas a presentar allí. Y tengo una pregunta que también me la hicieron la semana pasada. Sabemos que no se sabe si el Pepe Loco viniera, pero ¿qué tú crees si hubiera un match y hubiera un rematch? ¿Se haría? ¿Estarías de acuerdo? Es un rematch, de rematch, de rematch. Ay, a Pepe, ¿verdad? Pepe es tremendo ser humano, tremendo competidor. Al que le deseamos lo mejor es un match. Lo veo bien difícil, ¿verdad? Lo que queremos es darle. Mira, Carlos, hay gente que me dicen que ellos están dispuestos a poner el dinero. La gente le gusta ese ajite, le gusta ese ajite, le gusta ese ajite. Es que el ajite, es que lo ven, no sé, han tenido ustedes algo una compenetración con el público y que el público quiere. Mira, cuando yo lo hablo, mira, tengo carne de gallina, porque la gente quiere ver ese match entre Pepe y el Humilde. Otra vez. Lo quieren ver de nuevo y me dicen, Magda, mira, yo estoy seguro, yo te pongo 1,000. Bueno, yo pienso que cuando la máquina esté en óptimas condiciones, pienso que se debe. Y ahora el Humilde también están con todos los cambios que hicieron, tienen que probar la máquina, a ver dónde están ahora para mejorar su tiempo. En un futuro, a lo mejor, yo pienso que a lo mejor se puede dar otra vez. Pudiera estar en el tintero en algún lado, sí. Promotor de evento, o dueño de pista que a lo mejor le interese, pues estamos dispuestos intentando hablar y ponerlo a ver qué puede pasar, no con Pepe o cualquiera otro. Muy bien, Carlos, ya lo sabemos. Eso vale. Porque déjame decirte, te la tenía que hacer la pregunta, porque la semana pasada me enviaron un texto, Magda, por favor, trae al Carlos y pregúntale si quisiera hacer el rematch con Pepe y está disponible. Ese es el mejor momento porque todo el mundo está en la mira de Orlando Spielberg. Qué listos son, ¿ah? Qué listos. Es un futuro, yo creo que sí, Carlos, ¿verdad? Así es que ya lo saben. Seguro que sí, siempre estamos abiertos a hablar cualquier cosa, a hacer cualquier invento. Vamos a ver cómo nos va ahora en el último evento ahora que vamos a estar en Orlando, Maryland, y tal vez Prado. Pues ahí vemos cómo nos va y creemos que van a aparecer muchas cosas buenas. Yo creo que sí, vamos a estar bien competitivos contra todos estos full chassis, ¿verdad? Y claro, que está bien. Sí. Los Ford versus los Chevys, ahí vamos a ver historia.
ahí vamos a ver autos de verdad, son autos, y por supuesto pues se presenta el Loquito, se presenta Isaías Rojas, y vamos a ver cómo les va, vamos a ver. Oye, y se presenta otro que no quiero decir, pero es blanquito. No voy a decir, no voy a decir, pero es blanquito. Así es que, ya lo dije, yo creo, ¿no? No, hay unos cuantos que son blanquitos. Sí, hay unos cuantos, pero ese blanquito en especial. ¡Anda, pal! ¡Ay, mamá! Ese blanquito, sí, no, eso es como Manta y Bombi. Y Mahoma no va a montaña, montaña va a Mahoma. Es correcto. Por eso es que... Porque nosotros lo sabemos, yo lo sé. ¿Perdón? Para allá apoyar a Isaías, porque sé que podemos hacerlo bien. Isaías es tremendo ser humano, muy humilde también. Y sé que lo que queremos es estar competitivo y buscarlo, ya que no viene, no va a venir por Orlando. ¡Ups! ¡Ups! Hay que buscarlo, lo seguimos. Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Y claro, y demostrarle que sí somos competitivos. Porque muchos de su team pues han mencionado, pegada, cuando corran 5-8, 5-7 nos llaman. Oye, mi hermano, usted lo que tiene es que parar y correr, no importa si corremos. No importa, 8, si lo hiciste. Todo el ámbito de import, quería ver ese carro, es lo más rápido de Estados Unidos. Import, por supuesto, claro, él está corriendo un gran evento, ¿verdad? Que son un carro muy rápido. Es verdad. 3-7 y cuidado que es más rápido del octavo de milla. Pero todo el mundo lo que está a ver en el cuarto de milla, hasta los ir, porque es su categoría en sí. Pero nada, wow. Como vuelvo y repito, si Mahoma no va a montaña, montaña va a Mahoma. Montaña va a Mahoma. Carlos, muchísimas gracias, te queremos muchísimo. Sabes que eres uno de nuestros favoritos también. Así es que recuerda, te queremos, nuestras puertas aquí siempre están abiertas, Revoluciones por Minuto. Gracias por tu tiempo y mándale un saludo a tu fanaticada. Gracias a todos esos fanáticos, de esa cita ahí, vamos a hacer lo mejor que podamos, en especial a dos o tres fanáticos que siempre están pendientes a nosotros en Orlando y siempre nos dan la mano, que a Juan Semidey, a Naldo y familia, y a toda esa gente que siempre están pendientes, que siempre nos apoyan, les damos las gracias, y vamos para allá, gracias a toda esta gente que nos dieron la ayuda para poder brincar, a gente que Kevin Colón, Isaías, y Jimmy Bob y Medero. Miguelito Asfalto, Microtech y Midnight Tires, Plantin y ahí a las camiones, ¿verdad? Y el team de los muchachos que siempre estamos ahí tratando de dar lo mejor que podamos. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Me dicen que Radio RPM Network. Esta semana, si Dios quiere. Gracias. Okay. Muchas gracias. Bueno, pues ponlo para el que para Michigan, esta persona, Michigan Radio is not working. Está trabajando. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Revoluciones por Minuto. Él sabe lo que hay aquí. Mira. Hello, Cheito. ¿Me escucha, Cheito? Cheito, no te puedo escuchar bien. ¿Qué camisa tiene Bombi? La de recibo. Ah, pero no estás bien, no tienes que entrar Cruiser, a Facebook. The Cruiser. Estoy guiando. Bueno, cuéntame, Cheito, ¿qué es lo que está pasando por allí por la pista de Arecibo Motorsport? ¿Cuál más, Bombi? Dile ahí. Anoche se votaron, anoche ganó Pin, ¿verdad? Saludos. Todo bien, mátame, huele a bizcocho. Mira, Cheito, mi cumpleaños es mañana. Yo no lo niego, es mañana, lo estoy celebrando hoy. Cheito, te estoy regalando unos cambios de aceite. Que cumplan mucho más. Y muchas que todas gracias. Tus metas y tus sueños y mucha salud y felicidad y todo lo bueno que tú quieres para ti y para toda tu familia, que se cumple, que papito Dios te proteja mucho. Ay, te quiero. Bueno, ahí, Cheito, Alvin dice, Alvin Luis de acá, no sé dónde está, pero dice saludos, Cheito. Alvin Luis es de la página RPM de acá de Puerto Rico. Y... Ah, pues te envío saludos. Saludos, Alvin. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, me dicen que lo que está pasando ¿Para es... ¿Para dónde vas ahora? ¿Para dónde vas? ¿Cómo es, Bombi? ¿Para dónde vas? ¿Camino hacia dónde? No, voy camino hacia Arecibo Motorsport, que tempranito estábamos pregando con la gente
de un colega de acá de Puerto Rico, técnico, llevando unos autos a diferentes Sam's Club de Puerto Rico. Okay. Estoy bajando de Barceloneta de llevar la Little Jelly en exhibición, representando ese colegio técnico y la pista de recibo. Y ahora vamos para la pista, que tengo allí los muchachos pregando para terminar hoy, si Dios lo permite, que creo que sí, la copa, la séptima copa Cheo Gómez, las dos categorías en bracket. Así que hoy debemos de sacar los dos ganadores de la copa, más el overall, 4.300 pesos en premio garantizado. Nada, bien contento, seguimos trabajando, humildemente entregando la pista de del pueblo, la Arecibo Motorsport, con mucho cariño siempre. Eso es. Qué bueno, Cheito. Y pues, por supuesto, vamos a estar por allí cuando se presente el evento Estados Unidos versus Puerto Rico, ¿verdad? 22 de enero, ya los tambores de viejas ya se están escuchando. Lo mejor de lo mejor. No puedo ir para Orlando a reclutar, pero voy a ir para Maryland. Porque aunque yo soy Team Puerto Rico, lo que quiero es brindarle como promotor lo mejor de lo mejor a la fanaticada. Y voy en búsqueda de un caso en específico que cuando se concrete el anuncio, pues... ¡Válgate! ...los pantalones mucha gente por ahí, lo esperaremos en Arecibo Motorsport para que lo vayan a ver. Ok, por supuesto, pues yo voy a llevar las dos banderitas, porque yo no me puedo quedar así. Usted lleva la de las 50 estrellas, nosotros cargamos la que con una estrella copamos esas 50 en el tragueo. Eso vale y se respeta. Ok, se respeta. Muchísimas gracias. Estaremos informando a los que estén en Puerto Rico, que van a ser muy pocos, que en octubre 15 de diciembre, estamos hablando. Hay un PMB grandísimo en Arecibo, una agroferia cultural borinqueña, entrada gratis, música en vivo, un vacilón bien chévere. Así que los que no vayan por Lambda, que se vayan a bailar y a pasarla bien esos dos días ahí en la Arecibo Motorsport. Por eso no puedo ir para Orlando, pero nos veremos en Maryland. Ok, bueno. Te guardamos un pedazo de bizcocho. Te voy a guardar el bizcochito en la nevera, en el freezer. Envíamelo por correo, que ya yo he visto que eso se puede. Fíjate que ni tengo bizcochito. Bueno, Mata, no me envíes ahí un bizcocho sin frosting. No te preocupes, que yo te mando un cupcake de eso. Un cupcake. Un cupcake. Vamos para encima y suerte siempre. Felicidades. Y aquí a la orden siempre. Tiren para adelante. Gracias. Gracias siempre por la oportunidad de poder decir lo que viene en la Arecibo Motorsport para que los fanáticos sepan y estén enterados. Ok. Gracias, Cheito, te cuida. Cuídense mucho. Saludos a todos, gracias. Te queremos. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Revoluciones por minuto. A ver si se ganan el cambio de aceite y filtro. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Acá Chanito. Chanito. Ya sabía que empezamos así. Chano. Claro que sí. Bueno, Chanito, cuéntame, porque ayer vi... Felicidades en el día de mañana, que cumpla por lo menos 200 más. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos, estamos tratando. Siempre ser la misma. Que sean los que papá Dios diga, pero con mucha salud. Claro que eso sí, vale, claro que sí. Sí. Bueno, estamos ready para el evento grande, ¿no estamos ready? Cuéntanos. Estamos ready, estamos dando los últimos detalles. La transmisión llegó, que era lo que nos tenía un poquito atrasado, pero ya está puesta en el carro. Dando los toques finales para ver si los muchachos piensan rentar la pista. Estaban comentando los de Rosado, iban a rentar la pista un día y esperamos estar con ellos allí a ver si damos un par de ajustes más. A ver si mejoramos los números, para poder entrar en el show ese hay que coger un poquito más rápido. Okay. Eso es así. No, y la máquina también de Chanito tuvieron cambiando un par de piezas, tuvieron un par de percances, llevan trabajando fuerte en la máquina. Mucho tiempo. Y los números están, la cosa es trabajar fuerte como todo. Por supuesto, tú también eres uno de los favoritos, Chanito, porque siempre tengo, ok, va a estar nuestro Chano. Chano, así es que ellos dicen, oye, y va a estar Chano. Pues yo le digo, bueno, pues vamos a tener que preguntarle y ya lo saben que sí va a estar por allí, ¿ok? Gracias a Rosado Racing,
Jaime Chafi, Jaimito, Omar Martín, a mi amigo el pintor, a WACL Towing, a Carmen, y saludo a Ramón. A Ramón, Ramón Motora y Ramón, mi amigo, el flaco. El que me corta la grama, que mañana, el lunes, va a cortar el paso. Ah, ok, ok. Y él lo oye, y él oye el programa. Él no es fiebre, pero oye el programa. Bueno, saludos. Recuerden que para escuchar el programa ustedes tienen que sintonizar la grande 10:30 AM. Me están diciendo que Radio RPM no está trabajando. Ya mismito, pues Bombi lo arregla. Y si no pueden entrar ahí, pues vayan a Facebook, ¿verdad? Y allí lo pueden ver. Ah, bueno. Bueno, pues Chanito, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y te ganaste, ¿verdad? El cambio de aceite y filtro, que luego Bombi te va a dejar llegar el voucher, ¿ok? Oh, está bueno, está bueno. Muchas gracias y que la pases bien. Gracias, Chanito. Gracias, muchas Chanito, gracias. Te cuida. Saludos muchas para gracias. Todos. Sí, igual, igual, saludos igual. A todos. Bueno. Bye. ¿Tenemos alguna otra llamada? Ok, pues adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bombi, felicidades, hermano. Hugo, ¿cómo estamos, Hugo? Estamos bien, gracias al Señor. Estamos en el machaqueo acá en el aeropuerto. Y hay un supervisor aquí que me está mirando mal porque tengo el teléfono en la mano, pero yo no podía dejar pasar la oportunidad para desearte todo lo mejor, Bombi. Todo lo mejor para ti. Ay, Hugo. Solamente para Bombi. Para Magda. Que tú eres la del cumpleaños. Se chavó Magda. Magda la del cumpleaños. ¿A quién es la cumpleaños, Magda? Sí. Magda la del cumpleaños. Yo cumplo Ay, cuando el mes que viene. Bueno, Bombi cumple el día Magda. De las brujas. Un abrazo. Hugo, ¿dónde está? ¿Un avión? ¿El aeropuerto? ¿Dónde va? ¿Verdad? Para todos respaldar. La iniciativa que tienen todos los corredores de estar presente en un evento que será irrepetible en Orlando. Hay que estar allí. Sí, tenemos que ir para allá. Sí, hay que decir presente y apoyar la pista porque ya tú sabes, hay que salir de la calle. La ave que más abunda en la Florida, ¿verdad? Sí. La averiguado. El averiguado. No, se oye como un corte. Ave María. Bueno, pues gracias, Hugo, gracias. Bueno, todas las bendiciones para ti. Los quiero, los llevo. Ok, claro. Te cuida, Hugo. Te queremos gracias. Mucho. Ok, ¿alguna otra llamada? Adelante. Ok, bueno, señoras y señores, ¿qué les quería yo decir de nuestro amigo Don Omar? Ajá, que tenía pues, una sorpresa por ahí. Definitivamente, Don Omar sí viene y va a estar trabajando, nos dijo, en el 420. Ok. Él está haciendo esos 420, creo una que... Una sesión de 420. Yes. Y ahí sacó sus nuevos sencillos, ahí estuvo hablando de su futuro. ¿Y cuál es el futuro de Don Omar? Pues fíjate que le hice la pregunta y me la contestó. El futuro de Don Omar es que va a seguir haciendo canciones, va a seguir deleitándonos con todas sus canciones todo el tiempo, por aquí, Bombi. Y... va a seguir trabajando en su auto y sí va a estar por aquí prontito trabajando en la máquina porque definitivamente nuestro amigo Don Omar se va a presentar del 14 al 16 la pista de Orlando, te lo garantizo. So, digan presente, te lo garantizo. Apoyen. Así es que muchas felicidades para mi amor, el Don, ¿verdad? Saludos, güey. Lo quiero mucho. y pronto pues nos vamos a estar viendo de cerquita. ¿Qué dice por aquí? ¿Tenemos alguna otra llamada? Ok, bueno, pues adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Hello, buenas tardes. Estás escuchando, saludos. Entonces, ¿alguna otra? Negativo, ok. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, vámonos a un corte comercial a ver si podemos arreglar el radio RPM y volvemos en un segundito. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro.
pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma, le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica, garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir el que no salpica, Street Legal Wet. Y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan este terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Southwest Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Estás escuchando Revoluciones por Minuto, este que te saluda Don Omar, Marta de Combi, sigue en sintonía. Una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, señoras y señores, recuerda que para la compra de tu casa y la hipoteca, llama a Marvin Colón, marvincolón.com, al teléfono 407-496-3555 para que te precualifique. Él tiene muchos programas hipotecarios y oficinas al sur de Orlando, en Davenport, y también en el East de Orlando. MarvinColón.com tiene la hipoteca para ti. Aplica ahora mismo y aprovecha las tasas tan bajitas que él tiene. Llama al 407-496-3555. Oye, y si de color se trata, de estilo, de distinción y clase, lo encuentras en Touch of Color, los especialistas del color. Si quieres lucir como una estrella, visita Touch of Color en el 1650 Sun Lake Road, en el 110 en Orlando. Oye, llama a Frances Pastrana para una cita previa al 407-844-3776. Touch of Color. Touch of Color, el salón de distinción. Y no te olvides, hoy sábado, septiembre 24, Second Annual Race for the Cure. Drag Race for the Cure. Racers, gates open at 8 a.m., spectators open at 10 a.m., general admission $20, kids 10 and under are free, classes top junior, pro AT, super pro AT, quiz 16 junior dragster, quiz 16 door slammer. Different categories. All right. Por Orlando Speedwell hoy. Bueno, pues saluditos para todos. La
personas que están en sintonía. Saludos para Michael Ventura, saludos de The VR Fabrication and Performance. Saluditos para él. ¿Qué más yo le tenía en el día de hoy? Pues tenía... ¿por qué yo tengo el mono en el cuello? Bueno, pues el mono en el cuello es... Te voy a poner la boca aquí, se está... ¿Qué es mono? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Aquí está el monito. Y vamos ahora en vivo desde Bradenton, Magda Zumba. Muy buenas tardes, fanaticada. ¿Me escucha, Nandito? ¿Me escucha? ¿Aló, Nandito? Dímelo. Ajá, ahora te escucho, ahora te escucho. Bueno, fanáticos del deporte de la aceleración, como les estoy informando, estamos en vivo y a todo color desde la pista de Bradenton Motorsport Park, donde aquí hay mucho como en botica, señoras y señores, y no ha pasado nada. Los autos todavía no han corrido. Las eliminatorias comienzan a las 4 de la tarde. Esto va a ser un evento que va a terminar mañana, yo creo. El sol está bien candente. Todo el mundo está agobiado, cansado. Les quiero informar que ya el auto de El Humilde ya está ready. No pude estar por allí porque los muchachos se están cogiendo un break. Creo que se fueron a almorzar todos. Y no hay nadie aquí en debajo de la carpa de Mextec. Por otro lado, les quiero informar que pues todavía no han corrido. Están corriendo las motoras, que hay muy pocas motoras, están corriendo ahora, y por supuesto pues cuando ya llegue el momento decisivo de que los carros escudería Mextec ya estén en la línea, pues les voy a estar informando de todo lo que acontece desde aquí, desde la pista de Bradenton Motorsport Park. Ya hablé también con Isaías y su auto está ready. Y ustedes saben, ya los ánimos de todo el mundo esperando este gran encuentro, a ver si se da o no se da. Y esperando quién es el ganador de este gran evento aquí en la pista de Bradenton Motorsport Park. Señoras y señores, recuerden que este programa le llega a todos ustedes con el auspicio de Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. Puedes hacer tu orden por teléfono al 407-935-0063. Oye, allí tienen de todo, tienen pizza, tienen calzones. ¿Qué no tiene Al's Pizza, el rey de las pizzas en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee? También como cortesía de Touch of Color, si quieres tener un color extraordinario, Frances Pastrana es la experta en color. Llámalos para una cita previa al 407-844-3776. Y no se queda atrás Sunset Custom. Oye, para el cuidado de tu auto, interiores, lo que sea, llama a Josué al teléfono 407-780-3558. Y por supuesto, para el cuidado de tu auto, Street Legal Product tiene el producto que tú estás buscando. Oye, si no lo has probado, te aconsejo que uses los productos Street Legal para lavar tu auto. ¿Ok? Llámalo ahora al 407-230-0149. Y si de casa se trata, si estás buscando la casa de tu sueño y no tienes suerte, si quieres vender tu casa, si quieres un broker, si quieres hacer una hipoteca, oye, marvincolón.com tiene la solución. Recuerda, marvincolón.com, de todo para tu casa, con teléfono 407-496-3555. Ese hombre, olvídate, te busca, él tiene el broker, te busca la casa, te vende la casa. ¿Qué no tiene marvincolón.com? Bueno, señoras y señores, y no los quiero cansar ya más, esto es todo por el día de hoy, así es que volveré la próxima semana con todo lo que acontece aquí en la pista de Bradenton Motorsport Park.
voy a tratar de irnos en vivo y a todo por un live de Facebook prontito. Así es que manténganse en sintonía ahí con el show. Oigan, y nos vemos en la pista. Los quiero mucho. Llévatelo, Randito. Ahora seguimos con más de Revoluciones por Minuto. La Maestad Racing, porque ahora no miente el presidente. Para sí. Ahí, como el Jerry no va a tener que ir al chulido. Pero te vas a dar la vuelta por allí, va a estar bueno. Hey, voy a ir para allá, pues ya los muchachos de Maestad y eso, y a tirarme un par de fotos con el carro, a ver si se aparece por allí para agitarlo. Sí se aparece. Yo pienso que para mí, yo creo que se va a dar la vuelta por allí, porque si antes de irse tiene que romper un par de récords más. Él hizo un compromiso con esa gente para ir a todos los eventos que ellos van a hacer, y ellos hicieron el primero en Michigan y ahora van a hacer este día acá. Ah, pues va a estar allí, Cano, entonces diciendo presente. Adiós, porque tú crees que... Mr. Vamos a ponerle el antiguo Mr. Presidente para allá. No es porque quiere coger con los chopotes. Sí. A ver si se da allí, ¿verdad? Uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe si se da eso allí, ese match. No, ahí van a estar corriendo los cabitos, pero vamos para allá a darle cara, como quien dice, para que vea que no tenemos miedo, para que se aparezca en Orlando. Vamos a ver si llega Orlando. Y ahora vamos a estar igual que él, como uno dice. Vamos a ver, porque es una gran controversia. Vamos a ver si llega o no llega. Y ayer vamos a ver si ahora le encontraron el fallo allá arriba, a ver si le arreglan todo eso, a ver si cogemos ya los 5-9, ya vemos lo humilde nos pasa por lado. Pienso que en Orlando Speedway el Jerry va a dar de qué hablar allí, para mí. Los números vienen. Estaba teniendo un problema y ya se lo encontró. Vamos a ver ya ahora cuando probemos ahí, a ver si cae todo en su lugar, como uno dice. Y el que viene por ahí rápido fue el Carlito Roja Carrera. Ok. Ese sí que va a dar sorpresa ahí en Orlando también. Ese viene también, da por ahí. Va a dar sorpresa el Diamond King. Otro más también que va a dar sorpresa. Sí, el carro de Diamond King corre derecho, como tiene que correr. ¿Tú viste que el día que él chocó aquel de 5-9 se pasa que el día ahí? Sí. Según eso, los números están los números de los 5-9. Ah, ok, bueno. Pues gracias. Oye, Chorolito, que acabaste de ganar. Ahí felicidades a todo el mundo y a todos los que se necesiten Orlando. Ah, mate, yo tenía una duda. Dime. Ahí en la pista de Orlando yo vi que los portones abren a las 12 el viernes y a las 12 el sábado. ¿Abren los portones para los carros entrar a correr para allá adentro o para la gente? Bueno, eso te lo tengo que buscar y chequearlo porque esa información no la tengo aquí, pero te la tengo para allá para la semana que viene. Porque mira, te acabaste, Chorolito. Ahí se va a formar. Ay, mamá. Chorolito, te acabaste de ganar el voucher de cambio de aceite y filtro. Muchas gracias por llamar, ¿ok? Ok, gracias. Nos vemos y cuídense. Ok. Gracias. Tengo aquí Chanito y Chorolito. Llevan dos personas. Próxima llamada, adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Estamos en la tierra todavía porque estamos en el aire, bendito Dios. Saludos. Demencia, ¿cómo estás? Saludos. Aquí, ya tú sabes. Tengo cortito y barato hoy. Nuestro campeón Christopher El Pitufo Díaz logró su victoria desde decisión unánime ante el mexicano Raúl Irales. El evento fue el estelar y por fin Puerto Rico en una sale por la puerta ancha. Eso fue tremenda peleita y nos encantó. Ahora lo que vinimos, el Canelo pues ganó su pelea el sábado como era de esperarse, pues peleando con bultitos es fácil. Ahora él se puso a decir que no le tiene miedo a nadie, que si esto, que si aquello, que si le ofreció y que el doble y el triple a Golovkin. Mire, que no sean busteros, porque Golovkin dijo que él peleaba con Canelo donde quiera y cuando fuera, sale gratis. Eso es así. Que deje de estar hablando. Ahorita el Golovkin, esa misma semana de la pelea, después que Canelo ganó, puso en su cuenta de Twitter que Canelo está hablando cosas sin sentido, que si se lastimó la mano, ok, solamente fue un dedo pulgar. Y ese dedo no se usa para nada, porque con lo que tú pegas son con los cuatro del frente, el pulgar está al lado. Bueno, ok, vamos a decir que quiso coger vacaciones por el resto del año porque no quiere la pelea de Golovkin este año. El año que viene no lo salva ni el médico chino, vamos a ver qué sucede con esa. Hasta ahí yo me quedo.
Ok. Oh, una cosa especial. Quiero mandarle una feliz cumpleaños a la esposa de mi gran amigo, el Taxi Racing, que cumpleaños mañana. También creo que Pito Pimal también cumpleaños mañana. Son muchas felicidades a ellos y a todos los que cumplen año mañana. Y Mata también, mañana. Ah, pues felicidades también. Y sí. Ok, pues muchas gracias. Gracias, tenemos, Demencia. ¿Qué es lo que hay hoy en Orlando? Drag Race. Drag Race for a Cure. Ok, pues en esas estamos. Nos vemos. Dios los bendiga. Gracias. Linda tarde. Gracias, Demencia. Ok, te ganaste el cambio de aceite. Cambio de aceite y filtro, ok. Me dice aquí Moisés Caraquillo, saludos Magda y Bombi from Team Caraquillo desde Puerto Rico. Saludos. Felicidades. Señores, la batería ahorita se murió completamente. No sé lo que pasó y me quedé sin batería. Aquí comenzamos de nuevo. Próxima llamada, adelante, estás en el aire. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Ah, le habla Junior, de equipo de seguridad de la pista del día de la noche. Por favor, que las cabritas que están alrededor de la pista, que no se las lleven, que vamos a estar chequeando los baúles y los y las guaguitas, ¿ok? Ok. Están chequeando. Buenas tardes. Ok, pues muchas gracias. Así que saben, la gente no se puede llevar, pero ¿de qué estábamos hablando? ¿De lo que se pone en las verjas? ¿Aló? Se me fue ya. ¿Qué fue lo que dijo? ¿De qué era, Bombi? I really don't know. Ok. All right. Bueno, pues ya lo saben, no se pueden llevar nada porque van a chequear los baúles, van a levantar el bonnet, ¿verdad? Van a chequear, los vagones, se va a chequear todo. Así es que ya Osi Moya estuvo hablando en el show, comentando y avisando sobre algunas de las cosas que van a suceder allí en la pista antes de entrar. So, no se hagan lo que no saben y esperen lo que él dijo, porque lo que las reglas que hay en la pista se tienen que seguir, ¿entiendes? Tú no vas a llegar en el vagón tuyo y tienes como 15 personas adentro, eso no va a pasar. So, van a estar verificando todo eso. No cerveza, no botella, no grill grande. Sí, pero son ya muchas la gente cosas. Sabe todas esas cosas. Todos aquellos que están preguntando y comentando demás, pues ya saben. Ok, fíjate, ¿dónde pueden ver? Yo quiero darle las gracias al público, porque Radio RPM fue creado en el 2005 y tiene 400,000 views y un nuevo site coming. También Racing Scene Magazine, que fue creado en el año 2002, tiene 1,000,000 de views. Muchísimas gracias a todo el público. Y YouTube tiene 86,998 views. Y yo quiero darle las gracias a todas esas personas, porque yo nunca me imaginé que fuéramos a estar, nos fueran a ver tanto el show. So, si usted no ve el show hoy, lo ven mañana y hay personas que cuando lo ven tenga tiempo, sí. Dos y tres veces al día. Así que muchísimas gracias por toda la acogida que tiene Revoluciones por Minuto. Verdad que es bien trabajoso porque yo tengo como 1,000 trabajos encima, hago muchísimas cosas, pero siempre les tengo. Y la pasión mía pues es Revoluciones por Minuto, siempre estar con el público, con todos ustedes que son mi pasión, todos los corredores. Pero gracias, muchísimas gracias. Gracias al PISA, gracias a todos mis sponsors, porque verdaderamente se lo merecen. Ok, muchísimas gracias por hacernos el número uno. Y aquí, mira, está. ¿Dónde lo puedo poner, Bombi? En cualquiera de esas cámaras. Pero acá lo pueden ver bien clarito. Y también nos pueden comunicar en el Facebook fanpage, que fue abierto. Fíjate que aquí tengo las estadísticas, el show de la semana pasada. Ya 9,000 personas lo han visto y le ha llegado a 41,000 personas. ¿Cuánto? 41,000. Vale. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que siempre vienen y están en sintonía a través de Radio RPM, a través de Facebook, YouTube. Muchas gracias. Leonel, me gané un cambio de aceite. Sí, te lo ganaste. Saludos. Saludos Magda, Nelson Collazo, dice Morsa Air en sintonía. Chuito, saludos Chuito.
Y a Chuito Morán. Mucho Gracie, número uno, ya tú sabes. Chuleta, saludos, chule. Ok, así es que muchísimas gracias a todas esas personas que siempre, sábado tras sábado, se ponen en sintonía ahí con nosotros a través ya sea de RadioRPM.com, RacingSinMac.com, Facebook, YouTube. Ok, perdonen que ahorita pues se calentó tanto la batería, que no tengo un iPhone, pero se calentó la batería y por poco explota y no creo que no se grabó nada de lo que tenía ahí, así que qué pena. Pero estas cosas pues suceden pasar. Saludos Magda. Carlos, Iván, Leonard, gracias mi gente, así que los queremos muchísimo. Ya, verdad, estamos llegando al final de todo esto, pero recuerden que la semana que viene les tengo una importante información. No sé si voy a estar transmitiendo desde Bradenton o de dónde voy a estar transmitiendo, pero les tengo unos puntos bien importantes, los 10 consejos más importantes para mantener tus gomas en buen estado. Así es que, señoras y señores, pues ya la 1:59 de la tarde, Bombi, despídete del público, no queda mucho tiempo, ¿verdad que sí? Así es que... Forito y Daniel, saludos, este Sample, que está en sintonía, saludos, Forito. Ah, fíjate que está. Bueno, pues... nos vemos la próxima semana, señoras y señoras. Y si toman. Acuérdate, Gladys y José, felicidades, se casan hoy. Wade y Nicole, felicidades. Y happy birthday para mí. Ok, dice Frankie Martínez, dice felicidades en tu cumpleaños, que Dios te bendiga siempre. Pregunta, ¿el pack llegó sí o no? Sí, el pack está ya. Oye, este mejor, el saludo, uno de los buenos, te llevo. Ok, Jorge Bachiller. Sí, el hermano Bori tuvo un accidente, un percance en la motora. Estaba la motora y alguien se lo llevó. Bueno, señoras y señores, pues ya no queda tiempo para más. Nos vemos la próxima semana. Para los que están en sintonía también. Y si toman, pasen la llave. Ok. Nos vemos. Gracias.